En la región central de Portugal, a unos 50 kilómetros del Océano Atlántico, a una hora por carretera desde Lisboa, se encuentra el pueblo de Fátima. Este nombre, al igual que muchos más de Portugal, se remonta a la época de la ocupación musulmana sobre gran parte de Europa. Por ello, es sabido que Fátima era el nombre de la hija mayor de Mahoma, el gran profeta del Islam. A un kilómetro de Fátima se encuentra Aljustrel, la pequeña aldea donde nacieron los tres pastorcitos a los que se les apareció la Virgen en el año de 1916. Si usted viene a Portugal, Fátima es un destino obligado. A 120 kilómetros de Lisboa, por una excelente carretera, se llega al santuario. Aquí la Virgen se le apareció a tres pastorcitos, anunciándoles tres cosas importantes: la Primera Guerra Mundial, la finalización de la Segunda y el atentado a un Papa en 1981. Vengan con nosotros en Sucesos Internacional a conocer los misterios del santuario de Fátima. Son numerosos los párrafos del Evangelio donde la humildad se presenta como virtud indispensable para complacer a Dios. La Virgen de Fátima ha seguido esta línea escogiendo a tres pastorcitos para transmitir su mensaje al mundo. Tres niños absolutamente normales, en nada diferentes a los demás de su edad, cuya única preocupación era llevar a pastar el ganado de sus familias. Lucía era la mayor. Nace el 22 de mayo de 1907, cara morena, ojos negros y brillantes y nariz ligeramente achatada, cejas muy espesas, labios gruesos, excelente carácter, vivaz y trato agradable, muy amiga de los niños, pues todos la querían. Francisco es el primo de Lucía. Nace el 11 de junio de 1908. Le gustaba jugar y pasaba horas enteras tocando una pequeña flauta que ya sabía manejar. Era un enamorado de la naturaleza. Jacinta es la hermana de Francisco. Tenía un alma extraordinariamente sensible. Se sentía unida a Lucía por un gran cariño y una profunda amistad. Estos niños, que no eran diferentes a los demás, pero educados en la fe cristiana de sus padres, serán los escogidos para ser los mensajeros del gran anuncio de Fátima a un mundo sin amor, sin esperanza y sin paz. La primera aparición de la Virgen tuvo lugar en la primavera de 1916. Era un día lluvioso y los niños buscaban refugio entre las rocas. Cuando el cielo se despejó, permanecieron allí cuando de repente una extraña luz aparece en el oriente y se acerca a ellos. No tengo miedo. Yo soy un anjo de paz. Para los que no creen. La segunda aparición de la Virgen fue dos meses más tarde, en el verano de 1916. La Virgen se apareció en seis oportunidades a los pastorcitos de Fátima. En una de ellas expresa que la Primera Guerra Mundial está llegando a su fin, pero le preocupa el destino de Rusia, que podría convertirse en un lugar sin fe, con creencias políticas que van en contra del amor a Dios. En
El 12 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II llega a Fátima para bendecir a los pastorcitos que participaron como actores en esta hermosa película que hoy utilizamos para darle más vida a una narración que de por sí la tiene por el alto contenido religioso. Pero ese día no solo estaban los niños actores, en primera fila estaba Lucía, esa mujer maravillosa que vio a la Virgen en 6 ocasiones y fue la mensajera de Dios en momentos tan difíciles para la humanidad. Visitar la región de Fátima es sobre todo una experiencia única. Es vivir todas las emociones en su estado más puro. Vivir la gloria de las batallas pasadas que se transformaron en los monumentos más bellos. Aquí se siente la fuerza de la naturaleza que se extiende desde lo alto de las sierras hasta los inmensos arenales que reciben con los brazos abiertos las olas del Atlántico no tan lejos de aquí. Aquí se siente la creatividad artística y gastronómica de las personas que dan vida a las tradiciones que no se apagan con el tiempo. Aquí se siente la fe con que millones de peregrinos buscan con la ayuda de la Virgen el alivio espiritual y la paz interior. Aquí existe una religión con alma. Por ello Fátima es el altar del mundo y así lo pregonan los portugueses. Fátima es fe y paz. Se trata del lugar escogido por millones de peregrinos que todos los años buscan sentir de cerca la fuerza de la espiritualidad. En el santuario existe un camino que debe tener una dimensión de más de 800 metros, que es recorrido de rodillas o arrastrándose por los peregrinos que pagan mandas o se arrepienten de los pecados cometidos. Da dolor verlos en medio de su padecimiento pidiéndole a la Virgen que los libere del pecado o que les conceda el deseo de salvación a algún ser querido. ¿Por qué estabas haciendo eso? Porque hice una promesa a Nuestra Señora de Fátima. ¿Y vienes con frecuencia? Sí, todos los años. Vengo aquí en agosto de vacaciones y vengo siempre aquí. ¿A cumplir manda? Sí. ¿Y se puede saber qué le pedías a la Virgen? Es una cosa íntima mía, eso no puedo decirlo. Solo yo y Nuestra Señora de Fátima es que sabemos. ¿Y te hace milagros? Sí, me acompaña todos los días. Otros llegan a Fátima porque quieren estar cerca de Dios. Desean que los dolores de sus semejantes sean aliviados. Mi padre estaba muy enfermo realmente en Colombia, en Bogotá. Yo estaba aquí trabajando y pues realmente fue... Y salí directamente, mi padre estaba en cuidado intensivo, llevaba 10, 12 días y fue algo muy emocionante. Hablé con mi hermano, me vine para acá, cogí mi carro, me vine para acá a rezar a la Virgen. Era el 12 del día, llamé a mi hermano a Bogotá, estaba despertando, eran las 7 de la mañana en Colombia. Hablé con mi hermano, lo llamé al celular, él duraba 24 horas con él en el hospital. Y realmente le dije, Memo, ¿cómo está mi padre? ¿Cómo amaneció? Me dice, Jaime, hoy reaccionó, está abriendo los ojos, está muy bien. Y estoy al frente de la Virgen en este momento, le dije, estoy rezándole mucho. Y fue algo muy emocionante. Otros simplemente vienen a este lugar como un paseo, turismo o solo por tener una experiencia diferente.
Venimos básicamente a cumplir promesas, a rezar un poquito con la familia. ¿Vives acá? No, vivo en Madrid. ¿Y viene una vez al año? No, es la primera vez que venimos. ¿Por qué viene a Fátima? Porque hay playa. Sí, ¿no viene a ver a la Virgen? Bueno, también. ¿Y tú por qué vienes? Yo para ir de vacaciones y conocer a Fátima y rezar un poco también. ¿Por qué viene a Fátima? Porque tengo ahí una sobrina que va a ser bautizado ahí hoy. ¿A bautizar? Sí. ¿Le tiene fe a la Virgen? Sí. ¿Cuántas veces ha venido? Pues no lo sé, pero ya ha venido aquí más de 10 veces. Ajá. ¿Y le reza mucho? Normal. Como muchos otros santuarios que hemos visitado en nuestros recorridos por el mundo, Fátima también se ha convertido en un gran centro comercial. En los alrededores del santuario se levantaron modernos y lujosos hoteles que organizan tours de varios días para visitar los lugares que de alguna manera sirvieron para poner en escena la historia de la aparición de la Virgen María. No son solo los hoteles, restaurantes y almacenes que ofrecen mercancía que guarda relación con los hechos que tienen que ver con la vida de los pastorcitos. No falta el agua bendita, las imágenes de la Virgen y cuanta cosa le pase por la cabeza a un buen creador de marketing. Porque a decir verdad, el sentido religioso a veces se vuelve comercial y ese amor y paz interior se va perdiendo ante la presencia de cosas o elementos materiales que de ninguna manera van a suplantar la verdadera vocación que está dentro, en el espíritu y el alma de cada uno de nosotros. Doña Ramona es la propietaria de uno de los almacenes más visitados de Fátima. Con ella hablamos del fervor que se vive cada día en el santuario, uno de los más visitados de Europa y el mundo. ¿Por qué tanta devoción por Fátima? Porque la Virgen, las personas, la Virgen ha aparecido a los pastorcitos y durante todos los años siempre se ha pasado algo que ha feito con que las personas acreditasen en la Virgen de Fátima. Este año, por ejemplo, durante las ceremonias de los 12 y 13 de mayo, ha dicho que iban a pasar en DVD unas imágenes de João Paulo II y en ese momento ha aparecido un sinal en el cielo. Las personas quedaron ainda más crentes y se vende todo lo que es de João Paulo II, se vende mucho. Por más que las personas digan, cuando llegan a Fátima, en el recinto del santuario, se sienten muy bien, muy liberta de todos los problemas. Es una fe muy grande, algo se siente en Fátima. Dígame una cosa, hay mucho comercio alrededor de Fátima, sí. Mucha elaboración de artesanías. Sí, hay muchas tiendas, es verdad, y cada vez se ve cosas con más calidad. A pesar de los chineses invadirem el comercio con artigos chineses,
há tendas que, como a minha, eu procuro ter coisas feitas em Portugal e de muita qualidade. Há artigos religiosos muito buenos. Agora, viene gente de todo o mundo, não? De todo o mundo. Brasileiros, espanhóis, México, Colômbia, alemães, de todo o mundo. Líbano, há regiões que não são muito crentes e vêm também a Fátima. E eu lhe pergunto o porquê de vir. E eles dizem que querem conhecer e que sentem que no recinto do santuário há algo que os faz sentir muito bem. Cabe destacar que en el santuario de Fátima se construyó una moderna capilla que puede dar albergue a unos 5.000 fieles. Juan Pablo II celebró dos misas, una al aire libre, pero la otra fue en este maravilloso lugar que tuvimos la fortuna de recorrer. A la salida de la nueva iglesia hay una imagen del Papa Bueno, como llamaban a Juan Pablo II, que es venerada por discípulos que llegan de los más apartados rincones del mundo.